89.2 FM y 1215 Onda Media. COPE Lorca. Deportes COPE. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, como hemos dicho, en nuestro espacio regional, en esa pequeña entrada, estamos en Calabardina, estamos en el restaurante Miramar, nada más y nada menos que a la orillita de la playa, y estamos pues degustando las delicias que nos deja la costa y el litoral de la región de Murcia. Cayetano Montiel, no te quejarás, de vistas, hoy un día espectacular, para que venga aquí, que estamos viendo ya a mucha gente que está ahí en la mesita, tranquilamente con su cervecita en la mano, tapeando, y es que se acerca el verano, y este sitio tiene que ser un sitio de encuentro. Un punto de encuentro para todos los loquinos, aguileños y todos los de la región de Murcia. Es cierto, a mí me encanta la radio en la calle, la radio en contacto con la gente, salir de la emisora, hablar con todo el mundo y, por supuesto, en sitios con unos aromas, vistas, es decir, todos los sentidos, con tanto privilegio aquí en el restaurante Miramar en Calabardina. Esto es una maravilla en todos los sentidos. Alguien pensará, claro, es que si no dice esto no le pagan la factura. Pues no. Que vengan y lo comprueben. Que vengan y lo comprueben, es verdad. Esto es una maravilla, lo tenemos cerca y luego nos vamos de vacaciones a Cancún o nos vamos de vacaciones al Caribe y lo tenemos al lado. No lo valoramos lo que tenemos y esto es una de las perlas que tenemos aquí en nuestra tierra. La gente de Lorca, mucha gente que veranea aquí en Calabardina, así conocerá el restaurante Miramar. Esto es Lorca 2. Nuestro amigo Manuel, que estuvo aquí el pasado viernes, que estuvo aquí acompañándonos con nosotros, que dijo, oye, que me he enterado que ibais a Calabardina, que he bajado a echarle un vistacito a la casa. Sí, señor, Manuel Morales. Sí. Que está teniendo un éxito tremendo con el libro que ha escrito. Está en la feria de Barcelona, incluso. Sí, señor. Está ahí expuesto y vaya, un exitazo, Sí, un oyente de la COPE, aficionado del Madrid y un buen escritor y buen amigo, que es del barrio, que es de San Diego. Sí, señor, y que ahora, bueno, pues está en Puerto Lumbreras, y un abrazo a todos aquellos que ahora mismo, pues por las circunstancias que todos conocemos de ese pasado 11 de mayo, están bien en Águilas, bien en Calabardina, bien en cualquier sitio que no sea su casa, ¿no? Un abrazo muy fuerte para todos ellos. Y Cayetano, que de la casa nos quieren quitar las butacas y nos quieren quitar de la casa del Artés Carrasco, me refiero, nos quieren quitar. Ay, Dios mío. Ay. Ayer escuchaste, ¿no? La entrevista que teníamos con José María Fernández. Un abogado, sí. Que dice que no va a cobrar nadie, que es verdad que a lo mejor no va a cobrar nadie, pero ya el hecho de ver una lista en la que aparece todos los bienes muebles que tiene el Artés Carrasco y que mucha gente pensará, bueno, pero butacas. Oye, butacas, sillas, la sala de prensa, por ejemplo, al completo, que está metida en esa lista. Y una cosita que tenemos aquí para hablar con Agustín Llamas, que también no la queremos comentar ayer, pero hoy queremos ya que nos lo explique más tranquilo, porque en la lista aparece el videomarcador, del estadio, ojo. Sí, a ver, esa lista, es lógico que cuando vienen a hacer un inventario, pues se metan en esa lista, pues todo lo que hay en el estadio Artés Carrasco. Lo que pasa que luego el ayuntamiento tiene que demostrar lo que es suyo, es decir, lo que es municipal, lo que es del pueblo, lo que no tiene nada que ver con el club que está explotando la instalación deportiva, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son los trámites burocráticos que muchas veces no vamos a entender nunca, sobre todo los mortales, los de a pie, nosotros, pero son trámites burocráticos. Pero que no se asuste nadie, porque al final ni nadie va a pagar ni nadie va a cobrar. Es decir, que por mucho que esté registrado el Lorca Deportiva, está más muerto que vivo, bueno, está muerto que no está vivo, no está enterrado, porque por ahí hay todavía papeles que dicen que todavía no está dentro de la fosa, pero que por mucho que quieran atacar o pensando en una responsabilidad civil subsidiaria, hay insolvencia por todos sitios, es decir, que nadie se haga ilusiones de que va a cobrar nadie, y lo que hay en el Artés Carrasco no es de ningún Lorca, sino del ayuntamiento, porque es una instalación municipal, excepto algunos aparatos concretos, algún vídeo, alguna cosa que evidentemente pues era del club. Recuerden que Manuel Muñoz Carrillo, que fue el último inquilino de este Lorca Deportiva, adquirió las acciones de la directiva que presidió Antonio Baños Albacete por un euro. Por un euro. Y recuerdo que en aquella ocasión, pues un servidor estaba en la notaría cuando se firmó. Claro, cuando se firmó aquel documento y tuvimos la oportunidad de verlo, de leerlo y contárselo a todos los entes de la COPE aquel mediodía, donde Manuel Muñoz Carrillo adquirió por un euro el Lorca Deportiva, y además con un punto que dice esa escritura, que quita toda la responsabilidad a la anterior directiva. Es decir, que si surgiera alguna duda
posterior a esa firma o alguna deuda corre a cargo de la nueva directiva que preside Manuel Muñoz Carrillo. Por lo tanto, estos son trámites que tiene que seguir, que la justicia muchas veces es farragosa. Hay que estar hábil, igual que estuvo en su día en la Liga de Fútbol Profesional, cuando dijo, oiga, señores, que los tornos son míos, que los tornos no son del estadio, ni son de Lorca, ni son de nadie, sino que son de la Liga de Fútbol Profesional, que los alquila al club. Y ahí estuvo hábil para recogerlos y recuperarlos. Evidentemente. Y ahí hay un videomarcador que está hipotecado por una entidad bancaria, que es el que lo compró y lo cedió a cambio de un montón de años de publicidad en el Artes Carrasco. Es decir, que puede que se caiga el estadio y el videomarcador tiene que estar allí, porque es lo que dice el contrato, el convenio que se hizo en su día. Y también en su día, el anterior concejal de deportes, Paco Montiel, pues ya se movió, imagino, que con eficacia para que quedara demostrado que ese videomarcador no es de ningún club, sino que forma parte de la instalación deportiva municipal que se llama Francisco Artés Carrasco. Por lo tanto, es verdad que estamos hablando de esto, es verdad que ha salido en el boletín oficial del Estado, porque es normal que tiene que salir, pero créese a usted que los que a los que le deben no van a cobrar, no van a cobrar, al menos por esta vía, y los que piensen que van a cobrar con algo de esto, pues tampoco. Yo no sé si las palomas forman parte también de este entramado o no, o también son municipales. Puede ser, no lo sé. Agustín Llamas, concejal de deportes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Las palomas son municipales o son del pertenecen al Lorca, son blanquiazules o no? Hombre, en el Arte están. Sí, ¿no? Allí tienen, allí están anidadas, ¿sí? Intentamos que cada día hayan menos, pero... Y podemos dar fe de que están, ¿eh? Cuando vamos a sentarnos los asientos damos pero fe de que están. Sí que es cierto que las palomas están, que han estado durante muchos años, y que intentamos que cada día haya menos y que por lo tanto pues que la limpieza del Arte Carrasco cada día se adecue a la calidad de la instalación, del servicio de la instalación que los lorquinos y los aficionados al fútbol merecen. Por lo demás, yo creo que Cayetano se ha explicado muy bien. A nadie gusta evidentemente que haya un listado por ahí en un juzgado en el que aparezca una serie de bienes que el ayuntamiento entiende que son municipales. Así lo entendemos, así lo defendemos y por lo tanto pues seguiremos trabajando confiando siempre en la justicia y confiando en que como bien municipal que entendemos que es, pues que siga perteneciendo al patrimonio de todos y cada uno de los ciudadanos de Lorca. Por lo demás, bueno, pues no, estamos en la... No debemos entonces de preocuparnos de... Me imagino que tendrá a lo mejor que mover algún hilo o tendrá que hacer... Hay que seguir trabajando y hay que seguir luchando, evidentemente, ¿no? Estamos en la última fase, ya falta muy poquito para que esto, bueno, pues tenga un resultado y hasta que no termine, pues evidentemente no sabremos hasta qué punto puede llegar o no toda esta situación. El Ayuntamiento, el Servicio Jurídico ya se ha personado, tengo escrito del 18 de este mes, esto fue publicado ayer 19 y el 18 ya nos personamos para seguir trabajando en este sentido y evidentemente el Ayuntamiento, su Servicio Jurídico, pues sigue trabajando incansablemente porque todo lo que sea de los lorquinos lo siga manteniendo los lorquinos, como yo creo que es tarea del Ayuntamiento, de cualquier Ayuntamiento, en este caso del Ayuntamiento de Lorca. Bueno, pues seguirá el videomarcador, Cayetano. Sí, bueno, pero que no se siente el Ayuntamiento que... Hay que seguir rellenando papeles, como yo digo. Porque la lista aparece, ¿eh? La lista es curioso, sí, claro. sale una lavadora, sale una secadora, sale un DVD, electrodomésticos, el videomarcador, aparecían los tornos que ya en su día la Liga se quedó con ellos de nuevo, le volvieron a la Liga. Sí. Y bueno, y en total también es el listado, pero luego de los acreedores suma un total de 3.400.000 euros, que ya lo dijo ayer también bien claro José María Fernández, el abogado de la empresa de Sanexos Abogados, que vamos, que nadie iba a cobrar, ¿eh? Claro, es que en esa cantidad está la cantidad que se le dio a Pedro Reverte, importante, la cantidad que se le dio a los trabajadores que en ese momento estaba, incluido jugadores, seguridad social, empleados, seguridad social, hacienda... Claro, todo. Bueno, que nos tranquilizas un poquito más, Agustín, que está el ayuntamiento ahí, por lo menos ahí encima, y vamos a ver, esperemos que no, porque tú te imaginas un día la grúa por allí desmontando el videomarcador. No me lo quiero imaginar directamente. Pues esperemos que no, Cayetano. Hay un dato que 17.000 euros por instalación del videomarcador. Sí. Que eso también sale a subasta. Sí. O sea, fíjate, sale a subasta porque son trabajos que se tienen que pagar y que eso lo tiene que cobrar alguien, alguna empresa, y que fíjate, que eso también sale. Con este tipo de cosas, con todo lo que tiene que ver con lo jurídico, hay que ir poco a poco, hay que tener muchísimo cuidado con lo que se dice. Aparece esto ahora 2 años después. Es muy complejo todo esto, pero manifestar y tranquilizar en la medida de lo posible, pues que evidentemente... el ayuntamiento está trabajando, que sí que es cierto que esto aparece en un listado, metido en un juzgado y que por lo mercantil se está dirimiendo cuál es al final lo que ocurre y lo que sucede,
pero que el ayuntamiento está evidentemente trabajando, lo está desde hace mucho tiempo, y que seguirá estando, pues todo lo que la justicia demore en este sentido, este acontecimiento que entendemos y esperamos que como estamos en la fase final, la fase última, pues que dure lo menos posible. Bueno, pues más o menos el tema solucionado, seguiremos esperando procedimientos y seguiremos esperando a que los plazos se vayan cumpliendo, pero este fin de semana, Cayetano, metiéndonos ya en materia deportiva, partidazo en el Ramón de Carranza, Cádiz Club de Fútbol Lorca Atlético, lo comentábamos con algunos integrantes del plantel blanqueazul el pasado miércoles. Vaya partidito, ahí todo el mundo quiere jugar, ¿eh? Sí, yo también. A mí también me gustaría que me convocara Galeana y yo estaría dispuesto a jugar, pero evidentemente no va a ser el caso, por lo tanto los que tienen que sacar las castañas del fuego son los que están y son los que conforman la plantilla del Lorca Atlético, que, el Lorca sigue fiel a la filosofía de Guardiola, de no concentrarlo. O sea, se van a Cádiz, van a jugarse el ser o no ser y salen a las 6 de la mañana el domingo. A las 6 de la mañana. Bueno, largo viaje. No somos nadie, yo siempre lo he dicho, no somos nadie para pedir que absolutamente nadie ponga más dinero del que ya está poniendo de su bolsillo. Es verdad que saliendo la tarde antes no te garantiza que vayas a ganar, pero lo que transmite al equipo, un viaje a Cádiz en autobús saliendo a las 6 de la mañana, es que evidentemente hay un poco de dejadez, porque si yo llevo puesto 1,5 millones de euros en un club y voy a poner 3,000 euros más que me cuesta un viaje a Cádiz y me estoy jugando la vida, pues evidentemente quizá yo teniéndolos, que no los tengo, por eso no soy quien para decirlo, que los tengan que poner o no, pues yo quizá arriesgaba un poquito más. Pero ir a Cádiz a las 6 de la mañana para jugarse, porque imagínate que el Lorca gana, imagínate que es lo que todos deseamos, pues ya solo con ganar el domingo siguiente afrontamos los dos últimos partidos de vacaciones. Más tranquilitos. De vacaciones. Sí. Pero, en fin, insisto, el que pone el dinero es el que tiene que hacer su cuenta y está en todo su derecho de hacer lo que considere. Pero menuda faena salir en un autobús a las 6 de la mañana rumbo a Cádiz, terminamos de jugar y para Lorca. Pues la verdad es que sí, un partido importante que se tiene que jugar en el día y que tiene que viajar el Lorca Atlético en el día. Vamos a escuchar al capitán. Es el partido a las 5. Partido a las 5. 5 de la tarde, o sea, llegarán a la 1. Una para, eso te digo. Y habiendo comido por el camino, porque claro, tendrán que comer por el camino en una área de servicio estipulada, se tendrá que parar para hacer la comida y llegar allí para afrontar el partido, llegar con... son 2 horas antes, creo, lo que hay que estar en el campo, aproximadamente más los equipos menos, sí, están 2 horas antes, pues fíjate, si 3 de la tarde, 1, llegan a Cádiz 1:30, llegar para jugar y volver. Jugamos 2 horas de partido, a las 7:30, 8 de regreso, y a las 3 de la mañana, a las 4, porque los autobuses tienen que parar, evidentemente, cada cierto tiempo tienen que parar unos minutos de descanso, es decir, y encima le pedimos al jugador que gane. Que gane. Y que un buen partido. Casi que gane. Vamos a escuchar al capitán Olivares. Esta mañana nos hemos pasado por el entrenamiento, había una sesión suave de baño y masaje, y esto era lo que nos decía Olivares Cayetano, que fue precisamente el hombre que marcó el gol de la victoria el año pasado, con ese 1-2, marcó Ramón Verdú el primero de penalti y marcó Olivares el segundo. Esto nos decía el capitán. Pues sí, el año pasado vivimos allí un momento súper bonito, tanto en lo personal como en lo colectivo para el equipo, porque bueno, ganar en un campo de eso es algo que no se olvida. Y encima, pues como nosotros íbamos, que éramos un equipo pues destinado a perder y sin embargo pues dimos la sorpresa. Esperemos que este año sea algo parecido. Se puede repetir, ¿no? Sí, en fútbol puede pasar cualquier cosa. Nosotros ahora estamos bien y sabemos que estando bien podemos ganarle a cualquiera. Lo que pasa es que bueno, es un equipo muy fuerte, con todos los condicionantes que puede tener. Al Cádiz normalmente pues le ayudan, porque así y más a estas alturas. Pero bueno, si todo sale con normalidad y nada extraño, nosotros podemos competir por lo menos. La Unión empató allí a 0, aquí también le dio un susto. ¿Es el camino a seguir? Sí, nosotros el camino a seguir lo estamos marcando aquí, en los últimos partidos. Yo creo que el equipo está haciendo buen fútbol, está sobre todo con el estado de ánimo mucho mejor, estamos llegando mejor y haciendo el gol. Y entonces tenemos que seguir con en esa línea, ¿no? De intentar tener la pelota, intentar jugar lo mejor posible y mantener mucho la intensidad. Después de muchos meses, todos disponibles, me imagino que Galeana lo tendrá complicado, ¿no? Sí, eso es una cosa que nos ha hecho daño durante la temporada, hemos tenido muchas bajas. Ahora es verdad que el equipo está en un buen momento también en ese aspecto, ¿no? El equipo está prácticamente al completo y bueno, bendito problema, ¿no? Por el entrenador. ¿A ganar el empate os vale?
Es como siempre se dice, pues a posteriori cuando veamos lo que hemos hecho en el campo, pues lo mismo nos vale o lo mismo no. Si haces cosas para ganar y empatas, pues a nadie le gusta. Entonces vamos a ver, vamos a poner las cartas que tenemos nosotros encima de la mesa, y si son para ganar, lo que queremos es ganar. Cambiamos de tema, dejamos el tema del Cádiz. No sé si te habrás enterado que ha salido ya como la liquidación del Lorca Deportiva, y parece como que los bienes que tiene el club que hay en el Artés van a salir a subasta. ¿Qué te parece? Bueno, yo desgraciadamente me tocó vivir muy en primera persona esta historia, y bueno, tampoco te creas, ¿eh? Es decir, no hay grandes bienes que de los que se pueda echar mano, porque yo también lo intenté. Entonces, bueno, son cosas que se arrastran de la mala gestión de algunos, y es una pena que ahora mismo nos toque a nosotros vivirlo, pero hay que asumirlo así, porque lo que tiene que hacer la gente es pagar, y los que han tenido la mala fortuna de no cobrar, ojalá que cobren todo lo que puedan. ¿El caso de Olivares salió bien? A mí me salvó el sindicato, la AFE, cuando entró Rubiales, y a mí y a los que nos pilló más o menos ese año, pero fue marea milagrosa. Lo normal es que yo estuviera también en la misma ejecución, pero bueno, por suerte la verdad que cobré a los 2 años y pico, y como te digo, eso es una situación que es lamentable, y espero que dentro de poco tiempo no pase más. El capitán del Lorca Atlético, José Carlos Olivares, hablando de ese partido ante el Cádiz, esa cita importantísima en el Ramón de Carranza, y también nos hablaba de la situación que él vivió como futbolista del Lorca Deportiva, y que bueno, pues parece que le salió la jugada, a él personalmente le salió bien. Esa es la última hora del Lorca Atlético, que llega con todo. Cayetano, Raúl Barco se operará la próxima semana, por lo tanto llega con todo y podrá elegir. Galeana tendrá un problema para elegir los 11 y también los 16 convocados, porque por primera vez tiene 20. Pues bendito problema, ¿no? Sí, pero primero la convocatoria. Irán los 16 justicos, ¿no? En el autobús. Sí. Tendrá que dejar a alguno fuera y después, pues, poder elegir. Si ya tiene a Campillo, ya tiene a Raúl Barco, ya tiene prácticamente a todos, tiene a los centrales, puede comprar una defensa para elegir. Bueno, pues el que trabaja toda la semana con los futbolistas es el que sabe quién es el que está para competir en el Carranza. Allí no hay que comerle mucho el coco a los jugadores. Allí todos quieren ganar, es un escaparate para todos. Y, lógicamente, cuando hay que apretar, seguramente en otros partidos donde tienen menos ruido. Pero en Cádiz, madre mía, si el Lorca o quien sea gana en el Carranza, sabe que sale a nivel nacional en todos sitios. Un Carranza que llega con la posibilidad de ser campeón matemáticamente si gana el Lorca Atlético y se dan una serie de resultados, tanto el de la Balona como el del Lucena. Y un partido que hay que estar atentos porque no para irse ante el Cádiz, pero luego sabemos que el Lorca tiene 2 finales ante Villanovense y ante la Unión. Y llegan apercibidos Nico, Dieguito, Juanjo y Antonio. Son 4 futbolistas más Raúl Barco, que sabemos que si se opera ya no va o no espera llegar hasta final, ya terminaría la temporada para él. Por lo tanto, ojo. Sí, pero yo creo que los futbolistas cuando salen al campo no están pensando en general, ¿eh? No están pensando en que tienen 4 tarjetas y tienen que meter la pierna, la van a meter. Está claro. Y también no hay que olvidar que el Lorca allí es el enemigo pequeño, es el equipo modesto, que el Cádiz es el grande, y que ante la duda pues siempre va a haber barrer un poquito para casa, excepto que llegue algún kamikaze, algún colegiado de estos que le gusta también ser protagonista, que los hay, y que en algún momento determinado pues también quiere decir, bueno, pues voy a hacer historia. Ángel Álvarez Pinardo, esperemos que no sea él el que dirige. Es de Castilla-La Mancha, si mal no recuerdo. Sí, Castilla-La Mancha, y es la primera vez que dirige al Lorca Atlético. La temporada pasada y esta temporada no ha dirigido ningún partido al Lorca Atlético, uno sí al Cádiz. El año pasado 1-0 se impuso ante el Polideportivo Egipto. Pues fíjate lo importante que sería para este árbitro en su currículum decir, la primera vez que le pise al Lorca ha ganado. Ganó, y más en el Carranza. Esa es la última hora del conjunto de Blanquiazul. Esta tarde, a partir de las 8:05, seguiremos escuchando a más protagonistas. Queremos tener a Vaquero, no lo hemos podido localizar. El que fuera jugador del Lorca Deportiva, Cayetano, que siempre nos atiende, excelente central. Pero bueno, que queremos hablar con él y a ver si esta tarde es posible tenerlo en Deportes Cope Lorca. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, una pequeña pausa, porque nos vamos a Cádiz, que Rubén López, el compañero de Cope Cádiz, nos va a resumir cómo llega su equipo. Deportes Cope, ¿te cambias? Restaurante Miramar, la mejor gastronomía en primera línea de mar, en Canabardina. Descubre nuestras exquisitas especialidades en pescado fresco y paellas, arroz a banda, asado de pulpo, pulpo al horno y caldero por encargo. Todo ello con las mejores vistas de la playa y bahía de Canabardina, con la relación calidad-precio que hemos tenido toda la vida. Restaurante Miramar, nada más llegar al paseo marítimo de Canabardina, en edificio Dos Cerros. Teléfono 968-419400.
Si está usted en el paro, en el almacén de Abasto San Juan le bajamos aún más los precios presentando el carnet. En el almacén de Abasto San Juan le ofrecemos bebidas, alimentación, limpieza, frutas y verduras. Venga y compare precios. Almacén de Abasto San Juan, Polígono Industrial de La Hoya. A la Turca, primer restaurante turco auténtico de Lorca. No te confundas, restaurante A la Turca. Servicio a domicilio a partir de 8 euros. Con pedido superior a 16 euros, regalo de litro de Coca-Cola. Conoce nuestra cómoda terraza. Restaurante A la Turca, tradicional sabor turco, calidad y de confianza. Restaurante A la Turca, en Pasaje del Convento. Teléfono 968-47-89-67 y 674-40-31-53. Café Bar Alimer. Las copas desde 3 euros. Carpa para todo tipo de celebraciones. Amplia carta y menú diario. Café Bar Alimer. Camino de Cartagena junto a Ferretería Alimer. ¿Quieres degustar las mejores pizzas que jamás has probado? Pizzería Mami te ofrece una amplia carta de pizzas con los mejores productos de la comarca. Acompáñalas de una riquísima ensalada, variados montaditos Mami, sabrosas hamburguesas y económicos menús a solo 6,95 euros. Pizzería Mami, en Avenida Europa, de la cocina a tu mesa. Y ahora reparto a domicilio totalmente gratis, sin aumento de precio. ¿A qué esperas? Llama ya, 868-92-7777. Regresamos de los titulares y, como hemos comentado, nos vamos a ir hasta Cádiz para conocer la última hora del equipo líder del grupo cuarto de Segunda División B, ese Cádiz Club de Fútbol. Tenemos a nuestro compañero Rubén López al otro lado del hilo telefónico. Rubén, buenas tardes, hombre. Hola, José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, un Cádiz Club de Fútbol que yo no sé, pero ¿te salen las cuentas para ser campeón este fin de semana? Bueno, pues... buena pregunta. Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Porque evidentemente... evidenciando que el Cádiz tiene que ganar sí o sí el domingo al Lorca, no porque el equipo murciano esté en puesto de descenso o luchando por la permanencia, sino porque el Cádiz evidentemente este año tiene la obligación de ganar todos los partidos de este grupo cuarto, sino también porque evidentemente tanto Lucena como Balona tienen compromisos complicados. La Balona en un campo donde no ha ganado nadie en la temporada, como es el de Cáceres, y el Lucena en casa frente al Betis B. Es cierto que quizás, bueno, pues al Cádiz le vale la victoria frente al Lorca y que, bueno, pues el Lucena caiga derrotado frente al Betis B y la Balona no pase del empate en Cáceres, podría darse, pero bueno, evidentemente el todo tiene que conseguirse a través de un triunfo frente al Lorca, que es el principal requerimiento que le hacemos desde los medios y la afición al Cádiz este domingo, ¿no? Porque me imagino que todavía resonará esa victoria del Lorca Atlético del pasado año, pero este año seguro será diferente también. Hombre, la victoria, José Ángel, tú sabes que aquí dolió mucho la victoria del año pasado del Lorca aquí en Carranza, por lo que supuso la destitución de Risto Vidakovic, todavía en la primera vuelta, pero evidentemente este Cádiz no tiene nada que ver con el del año pasado, es un equipo totalmente nuevo, tan solo un par de jugadores que quedan del año pasado con el proyecto de Quique Pina en Cádiz, que ha traído pues muchísimos jugadores importantes a este equipo con el objetivo de conseguir el ascenso, y evidentemente bueno, pues ese partido pues poco queda ya en el Ramón de Carranza, ¿no? Evidentemente, bueno, pues hay que decir que la temporada, a pesar de que el Cádiz vaya primero, no está siendo nada fácil para José González, para el entrenador del Cádiz, porque las críticas en cuanto al juego son constantes y ya sabes que aquí la exigencia es altísima. Sí. Y no vale con ganar de la forma que sea, hay que ganar jugando bien, y desde luego para José González está siendo un año muy complicado, y las cosas del fútbol, ¿no?, y las cosas de ese deporte, hace una semana pues veíamos peligrar el primer puesto tras caer derrotado frente al Caravaca, frente a la Unión, en tierras murcianas, y ahora, después de ganar en Villanueva de la Serena, pues el Cádiz tiene a tiro de piedra pues firmar el primer puesto, ¿no? La verdad es que en una semana ha cambiado el panorama de una forma importante, pero desde luego el domingo hay que ganar sí o sí, si es jugando bonito o jugando mejor, pues mucho tendrá ganado el Cádiz con su afición, que está también muy de uñas con José González, así que, como decimos, partido que tiene que ganar el Cádiz sí o sí. Y una preguntita, ¿qué se habla del Lorca Atlético por allí? ¿Qué se comenta de este equipo que está en una zona complicada y que también necesita la victoria como agua de mayo? Bueno, pues con la mira puesta un poco de reojo, como tú decías antes, en ese partido del año pasado en el que vencía el Lorca aquí en Carranza, evidentemente, bueno, pues se espera quizás que, como otros muchos equipos que han llegado aquí al Estadio Gaditano, pues venga un poco a buscar el empate, ¿no? Buscar el cerrojo en su portería y sorprender al Cádiz, y sobre todo, José Ángel, jugar con una baza
que juegan muchos equipos visitantes aquí en Carranza, que es con la presión, ¿no? Con la presión que tiene el Cádiz, con la presión que le añade su afición, que con el devenir de los minutos, si el Cádiz no consigue hacer un buen juego, si no tienes oportunidades, pues ahí el Lorca se va a hacer fuerte, ¿no? Y puede conseguir algo importante de Carranza. A pesar de que nadie ha ganado en lo que va de temporada aquí, no es menos cierto que el Cádiz ha cosechado 6 empates, que también, bueno, pues una cifra alta para un equipo que quiere conseguir el ascenso de categoría. Equipos, por ejemplo, pues como la propia Unión, que empató en Carranza 0-0 en la primera vuelta. Así que, bueno, pues todos creemos que quizás el Lorca pues va a venir a buscar el empate, a dar la sorpresa, si puede, frente al Cádiz, que como decimos, si con el devenir de los minutos, con el paso del tiempo, el Cádiz no es capaz de imponer la teórica superioridad que tiene sobre el Lorca en el juego, en el campo, bueno, pues quizás eso va a beneficiar al conjunto murciano. Por último, sabemos que ninguno de los dos protagonistas principales del banquillo podrán estar sentados, ni José González ni Galiana, pero ¿cómo llega el Cádiz en cuanto a las bajas? Bueno, pues tiene una baja importante, que es la de Óscar Pérez, por sanción, por 5 amarillas, y como decimos, jugador importante, jugador que viene del Granada, es la principal referencia del Cádiz en el medio campo, y va a ser una baja más que significativa, teniendo en cuenta que realmente el Cádiz en esa posición no tiene sustitutos fiables, podríamos decir, ¿no? Porque la otra opción sería la de Wilfred Moque, que es un jugador mucho más defensivo que Óscar Pérez, y por tanto no se contempla una pareja formada por el cartagenero Héctor Juste y Wilfred Moque, que podía darse, pero realmente para jugar en Carranza sería, que el propio José González echara tierra encima, ¿no? Porque si ya es un entrenador catalogado de defensivo, con esa pareja de medio centros, pues sería aún más, ¿no? La otra opción para sustituir a Óscar Pérez sería José Miguel Caballero, que es un jugador, el canterano es un jugador mucho más ofensivo, pero viene de una lesión, se ha recuperado hace muy poco, así que no sabemos si puede estar para 90 minutos. Y una tercera opción, que podría darse también, sería la de retrasar a el mediapunta José María Cases, un jugador muy creativo, retrasarlo al medio campo, y que José González apostará por 2 delanteros, serían Juanjo y Akinsola, que es el pichichi del Cádiz con 13 tantos, que podría ser otra opción. Así que bueno, veremos por cuál se decanta el técnico gaditano, que desde luego pues tiene con la de Óscar Pérez una baja más que sensible en el mediocampo. Muy bien, pues esa es la última hora. Muchas gracias a Rubén López de ese Cádiz Club de Fútbol Lorca Atlético, un partido que sabrán y estarán pendientes de todos los detalles a través de Tiempo de Juego en el 89.2 de FM, porque Rubén López estará ahí para llevar a toda España lo que ocurra en ese partido, y por supuesto también con el compañero Manuel Morales, que nos acercará a través de la onda media todo lo que ocurra en el Ramón de Carranza el próximo domingo. Rubén, que un fuerte abrazo y muchas gracias, hombre. Igualmente, gracias. O sea, un abrazo. Comidas para llevar Super Pollo. La hora de la comida ya no será ningún problema más para las amas de casa. Ya está abierto en Lorca Comidas para llevar Super Pollo. Más de 1000 platos diferentes, exquisitos postres, pollos asados con guarniciones, riquísimas ensaladas. Ven a visitarnos y sorpréndete de nuestras ofertas semanales. Comidas para llevar Super Pollo, 968-41-2298. Super Pollo, calle Muso Valiente, esquina Donantes de Sangre, Lorca. Bueno, Cayetano Montiel, ahí estaba Rubén López, el compañero que va a entrar en Tiempo de Juego a nivel nacional, porque ha sido elegido por Pepe Domingo Castaño, Paquito González, todo el equipo de COPE Madrid, de ese partido entre el Cádiz y el Lorca Atlético como el partido de la jornada en el grupo cuarto. Sí, además que Paco González, el director de Tiempo de Juego, él no se corta un pelo para decir que es del Cádiz. Sí, sí, sí. Sale esa sintonía de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Cada vez que hablan del Cádiz y sale ahí, bueno. Por eso todo el que juegue con equipos con esta tradición pues tiene también un escaparate importante. Por lo tanto va a salir a nivel nacional el Cádiz y Lorca. El Cádiz y Lorca, y en el 1215 de Onda Media con Manuel Morales, nuestro compañero también de COPE Cádiz, que nos va a acercar todo lo que ocurra en el Ramón de Carranza para los ciudadanos de la ciudad de Lorca, para los lorquinos, y por supuesto también para Águilas, para Totana, para Pulpí, para todo lo que estén pendientes, tercera división, Cayetano, porque vaya partidito que tenemos en el Artés Carrasco. Si el Lorca viaja nada más y nada menos que a Cádiz, la vaya Lorca Club de Fútbol recibe al Yeclano Deportivo. Mira que ha dado disgustos el Yeclano siempre, ¿eh? Es un equipo que, al igual que el Águilas, ha marcado un antes y un después de cómo hay que hacer una gestión deportiva y económica. Es decir, desaparecieron, no le tembló el pulso cuando tuvieron que desaparecer, se formaron, volvieron a renacer con gente de la casa, tanto ingreso, tanto gasto, y ahí están.
Hemos bajado de segunda vez, no pasa nada, seguimos en tercera. Por lo tanto, creo que es un rival que cae simpático en ese sentido y que ahora La Olla, que lleva 2 años en tercera división y que también ha hecho historia, porque es la primera vez que bajó una promoción de ascenso, pues tiene el reto de ganarle a un equipo que yo creo que, salvo sorpresa, va a ser el líder del grupo 13, aunque todavía la matemática dice puede decir otra cosa. Puede decir muchas cosas. Sebas Jurado, técnico de La Olla Lorca Club de Fútbol. ¿Qué tal, hombre? Buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel. Hoy estamos aquí al ladito de tu casita, ¿eh? Estamos aquí de hemos maravilla. Venido a verte, tío. Hemos traído la radio a tu casa para que no te quejes, ¿eh? De maravilla. Tenemos un tiempo fabuloso, unas vistas excepcionales y una mesa redonda. Cayetano, no sabe nada, ¿eh? No sabe nada Granujilla, que dice yo me voy a Águilas ahí en Calabardina tranquilamente. Mira qué día. Este se levanta, abre la ventana y lo primero que ve, mira qué vista. El trabajo que nos costó enseñarlo allí en la Ramblilla de Jerez y lo que han aprendido. Para que tú veas. Yo he aprendido de maestros como tú, Cayetano. Si tuviera que aprender de mí, lo tendría claro. Pero quién los vio y quién los ve, y además que nos ha alegrado muchísimo. Y fíjate, y los dos hermanos ahí codo a codo, ¿eh? Ahí Sebas, Paco, Sebas. ¿Cuánto aprendes también de tu hermano en estos momentos, sobre todo cuando vienen toros como este, ¿eh? Como el de Yeclano? Sí, porque él lo ha vivido de dentro, desde el vestuario. Son muchos años, muchos partidos como este los que ha vivido. Y pues ya es una voz de experiencia que nosotros nos enriquece día a día. La verdad que la voz que está haciendo Paco este año, pues para todos, para mí como entrenador, para los futbolistas, para el cuerpo técnico, pues nos está enriqueciendo muchísimo. Hablábamos con Manolo Molina, que el miércoles estuvo aquí con nosotros también en tertulias Deportes Cope Lorca. ¿Te para la gente por la pedanía, por La Olla? ¿Te dan la enhorabuena? ¿Te dicen? Porque parece como que, lo comentaba contigo también el lunes, que te llamé única y exclusivamente para felicitarte por el meterte en el playoff, pero parece como que el ambiente está, ¿no, Cayetano? Muy tranquilito. Bueno, pues oye, La Olla en los Cacus de Fútbol en playoff, como si estuvieran jugando todos los años. Es que playoff. Todavía no saben lo que han hecho. Lo sabe la gente del fútbol, pero la gente de La Olla se irá dando cuenta poco a poco, porque ellos son aficionados al equipo, pero no saben todavía la grandeza que tiene jugar una promoción de ascenso. Se van a ir dando cuenta poco a poco, pero ahora mismo todavía como que no están ubicados, ¿no? Y máxime cuando no se juegan los tollos, que ellos son muy olleros, evidentemente. Pero sí se van a dar cuenta, porque la promoción de esa pedanía de Lorca pues va a ser impresionante. Jugar una promoción de ascenso, esto no está al alcance de cualquiera. También somos un equipo joven, hay que entenderlo, somos una afición joven y lógicamente es la primera promoción de ascenso, quien en su primera vez pues no tiene esa inocencia de no saber dónde está. Creo que la gente se dará cuenta cuando visitemos el primer partido de playoff, donde vayamos, que sea el campo que sea de España, nos encontraremos verdaderamente lo que va a ser un ambiente de playoff, 4, 5, 3 mil personas abarrotando el campo en ambiente de fiesta y viviendo pues momentos inolvidables y que van a hacer historia para cualquier población de España. Somos 4 los que estamos ahí, los que vamos a tener el privilegio de cuando los demás paren nosotros poder vivir esa promoción de ascenso, que es un año entero de trabajo. Y creo que poco a poco la gente también va a ir dándose cuenta en La Olla y en Lorca, porque Lorca es de La Olla es de Lorca. Uh-huh. Y al final esto tiene que ser partícipe de todo, de que nos jugamos algo importante, algo que puede ser bueno para Lorca en general, para sus pedanías, para su ciudad, y que todos tenemos que vivir de esa fiesta, porque un playoff al final es una fiesta. Uh-huh. Lo comentaba también con Manolo Cayetano Montiel, el primer puesto se ve complicado, ¿eh, Calle? Se ve... No imposible, lejano. Pero evidentemente el Yeclano es el que más opciones tiene para ser el líder. La Olla puede meterle el miedo en el cuerpo en ese sentido si le gana el domingo, ¿y por qué no le va a ganar? Por supuesto que sí, pero el Yeclano ha mostrado bastante seguridad en momentos decisivos, Seba. Sí, lleva una segunda vuelta, una primera vuelta con muchísima regularidad y una segunda vuelta de matrícula de honor. O sea, es que en matrícula de honor los números que llevan, han perdido un partido en una vuelta y con esos números es que es muy difícil mantener el ritmo. Nosotros los dos equipos, tanto Yeclano como La Olla, terminamos a punto igualado en la primera vuelta y ellos son los que han hecho 6 puntos de diferencia, que son los que nos llevan respecto a la segunda vuelta, que han sido pues los 2 o 3 tropiezos que nosotros hemos tenido, que creíamos que no íbamos a tenerlo, como el empate del Pulpileño, o haber perdido en el campo del Pinata, o haber empatado incluso en el campo del Jumilla. Pero es que claro, cuando un equipo te hace pleno, como el Águila, que te hace de 17 o de 18, es que es difícil mantener esa... Quiere decir que La Olla ha hecho malos números, ¿no? Si los números de La Olla son de sobresaliente. Nosotros hemos perdido un partido en la segunda vuelta y hemos empatado 2. Pero claro, si el resto hace todo ganado, pues es difícil mantener ese ritmo. A partir de ahí va a ser complicado ser líderes, porque tenemos al Águila, que va segundo, que va a 1 punto del Yeclano y va a 5 puntos nuestros, y tenemos al Yeclano, que va a 6 puntos de nosotros.
pero quedan 12 en juego. Las matemáticas en el fútbol son importantes y esto, hasta que no esté terminado, pues no está dicho. Nosotros las cuentas las tenemos claras y es que tenemos que hacer 4 de 4 y esperar a ver lo que hacen los demás, porque no dependemos de nosotros. Y hay dos salidas ahí feotas, ¿eh? Hay dos salidas ahí con la Minera y con el Cartagena FC, que, bueno, ojito ahí a esas salidas. Juanjo Asensio, futbolista del Águilas Club de Fútbol, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, muy estamos bien. Por aquí, por tu tierra, hemos venido aquí a disfrutar de, como decimos, de las vistas. ¿Te salen las cuentas a ti o no te salen las...? Porque vaya, como ha dicho Sebas, vaya temporadita, ¿eh? Vaya sí, segunda, sí. Una vuelta completa sin perder. Justo lo hacíamos esta semana. El último partido que perdimos fue contra el Murcia B, allí en casa, y hemos vuelto a jugar esta semana contra el Murcia B, por lo tanto una vuelta entera sin perder un partido y sumando dos empates en casa, además, cuando, bueno, la verdad que en el Rubia no hemos perdido ningún partido, se cuenta como empate, pero ganando todos los partidos fuera de casa, con lo difícil que es eso y con lo complicado. O sea que sí, los números a nosotros nos salen perfectamente. Nosotros cuando zanjamos la permanencia no salieron, o sea, imagínate, de ahí para arriba lo que bienvenido sea. El Yeclano, Águilas y La Olla, vaya batallita que van a tener los tres equipos hasta final de temporada. Sobre todo, quizás vosotros tenéis el peor calendario ahora, con Pulpileño, con Mar Menor... Bueno, el que se ponga a ver el calendario de los tres, pues seguro que dice que el suyo es el peor, ¿no? Yo también pienso que el Yeclano tiene de los cuatro partidos tiene tres fuera de casa. Todos los equipos ahora mismo, si no para arriba, para abajo, algunos están jugando algo. Por ejemplo, luego el que tiene en casa, te pones a ver, y el Jumilla, que es un Águila Lorca, ¿no?, de la comarca, pues Jumilla Yecla. Por lo tanto, no creo que quiera el Jumilla regalarle ser campeón al Yeclano en su casa. La Olla, pues sí, tiene también dos salidas complicadas. Todos los equipos están jugando el descenso, que ya te digo que tanto los que estamos por arriba como los que estamos por abajo, pues no estamos en una situación, son partidos de cara de perro, ¿no?, como se suele decir. Y nosotros, pues también tenemos cuatro partidos pues muy complicados, dos de ellos en casa, y bueno, y tenemos dos salidas que intentaremos subsanar lo mejor posible, pero ya te digo, sin ninguna presión, la que no tenemos en todo el año. Vaya 12 puntitos, Cayetano, y quizás a lo mejor eso es favorable para ellos, ¿no? Porque sí es verdad que están ahí metidos, ya tienen la liguilla hecha, pero sin presión, pues decir, oye, mira, primero, segundo, tercero, pues lo que venga. Sí, pero eso es una presión falsa, entre comillas. Aquí todo el mundo quiere ser líder, porque sabe que teniendo el liderato... Tienes el 90%. Sí, a ninguno nos interesa subir, pero todos queremos subir. Es verdad que va a ser una ruina si subimos, pero todos queremos subir. Es decir, eso es ley de fútbol, es ley de vida, es normal. Todo el mundo, primero el orgullo, es decir, hemos sido campeones del grupo 13, y luego... Si suena la flauta en forma de resultados, pues si asciende a segunda vez, pues mejor que mejor. Tú decías Juanjo Asensio, jugador del Águila, también es concejal. También concejal de juventud. Y también hay otro concejal de juventud que también estaba por aquí. Casi por un momentito ahí. Casi por accidente hemos juntado a ver el coche. Concejales en este caso de deportes y vivienda, evidentemente relacionado con la juventud. Y Juanjo Asensio, tú eres Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Cómo puedes ser concejal y luego te veo en el campo? ¿Te transformas? ¿Esto cómo es? ¿Cómo se lleva esto? ¿Te pide alguno algo en el campo cuando está con él? ¿Te pide algo? Tengo en el maletero el traje de Batman, ¿no? Me pongo el de concejal y me pongo... Y además también... comercial en una empresa que tenemos 12 tiempo libre y vive Águila, bueno, y llevo un equipo de niños, o sea, 24 horas. Bueno. La farmacia de guardia. ¿Y cómo se lleva esto? ¿Eh? ¿Esto cómo se lleva? Bien. Pues mal, pues fíjate, he venido a hablar con vosotros porque quería venir, porque ya es vuestra compañía y ya me han dicho quién venía, pues imagínate aún más, y quería venir, pero he comido de camino 10 minutos, o sea que así se lleva. Bueno, pero somos en el sueldo. ¿Eh? En el sueldo del Águila, digo. Ah, sí. Eso es lo que menos, pero en todo lo que menos el sueldo, ¿sabes? Porque... Si tuviésemos la suerte de cobrar lo que cobran los de La Olla, pero mira, nosotros cobramos menos. Sí. Sebas, ahí te ha lanzado, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que el Águila es un equipo que va de tapado. Claro. Y entonces la casa la barren dentro, ellos saben lo que cobran dentro, pero hacia afuera nada. Los de La Olla llevan todavía las cicatrices de las patas que le diste el otro día. No, yo la verdad... Pues, Se echa lo malo a la cabeza. Yo siempre digo, uno dijo una vez, una entrada, hostia, vaya entrada, hecho. Digo, porque tú sabes más que el árbitro, tú estudias más que el árbitro. No, fue eso que le mando. Efectivamente. Al final acabamos todos con... No, si el árbitro es que estaba alucinando, decía, pues si es que aquí acabamos todos con otro, ¿no? Sí, verdad, sí, verdad. Entonces fue un partido de tanto blanco, como se le dice. Oye, que no paramos de decirlo también, que tiene mérito, que chavales de Águila...
que nunca nos decimos lo de chavales de Águilas, que hay mucha gente que, verdad, que tiene mucha experiencia en segunda B, en primera Y, en Meca, los hermanos Meca, pero que tiene mérito, ¿eh?, lo que está haciendo el Águilas con chavales de aquí de la ciudad. Pues la verdad es que tiene muchísimo mérito. Yo, donde quiera que voy, y donde me toca escribir, me toca hablar, siempre lo digo, es muchísimo el mérito que tiene por la situación en la que estamos viviendo. Ya lo de la olla era en plan de cachondeo. Sí, hombre. Independientemente, cada uno, oye, sabe las limitaciones de su club, sabe las posibilidades de su club. Nosotros aquí pues estamos en lo que estamos, tenemos lo que tenemos, lo sabemos, lo comprendemos. Sí que es verdad que a lo mejor muchos jugadores están cobrando lo que están cobrando por estar en Águila. Estos jugadores, por su rendimiento, no lo digo por nombre, sino por su rendimiento dentro del campo, si estos jugadores los quisieran en otros sitios, tendrían que pagarle mucho más. Y sobre todo es de alabar el trabajo que están haciendo, el rendimiento que están dando, y esto es un premio al final, para todos, tanto para los futbolistas, junta directiva, afición y todos los que rodean a la vida. Agustín, ¿cómo se trata el concejal, eh? Vaya labia que tiene, ¿eh? ¿Cómo defiende también lo suyo? Como es lógico. Hombre, debe ser así, ¿no? Desde luego, Juanjo siempre, por donde quiera que va, y me consta porque también lo he presenciado, y al igual que lo estoy presenciando esta mañana, o esta tarde, mejor dicho, sí, siempre va con el nombre de Lorca de Águilas por delante, ¿no? Y al igual que yo voy con el nombre de Lorca por donde puedo ir. Y yo creo que, bueno, que es compatible. Peor sería si aparte de ser jugador del Águila, llevara también las competencias de deporte. Porque yo me veo en esa situación, ¿no? Y ya lo que me faltaba, ¿no? Es como si tú jugaras de lateral derecho del Lorca, ¿no? Pues sería mucho más complicado, ¿no? Pero Juanjo, bueno, pues el potencial que tiene, pues lo estamos todos viendo. Yo creo que esa es la línea que tiene que seguir, ¿no? Es un gran concejal, muy muy interesado por su tierra, por sus ciudadanos y por los que lucha día tras día, ¿no? Independientemente de que luego, pues como él dice, pues se dedica las 24 horas a trabajar en diferentes ámbitos, en el fútbol, en ese club de Águilas, y bueno, que dentro de muy poquito tiempo pues nos veremos todos intentando ver al final quién queda para ascender, si es alguien, bueno, asciende. ¿Te imaginas si la liguilla un Águila en la olla? Madre mía. No, hombre, afortunadamente no va a ser así. Sí, puede ser, ¿eh? Sí, puede ser. Hombre, a ver. La primera eliminatoria no, pero más adelante sí te puede tocar. Lo ideal es que no sea así. En la primera eliminatoria no. Y que los dos suban. Pero después, bueno, lo que pasa es que sí, si van pasando un segundo o un tercero, tal, bueno. Creo que se calienten la cabeza los directivos para que vinieron para jugar en segunda. Agustín Llamas, que muchas gracias por estar con nosotros aquí, ¿vale? A vosotros siempre. Juan José Asensio, que muchísimas gracias, hombre, que sabemos más por aquí por Águilas y que vamos a radiar los partidos, ya te lo digo, de la liguilla de ascenso del Águila. Vamos a estar aquí también en COPE con todos vosotros, hombre. Pues nada, muchísimas gracias, ya sé yo que gusta ir, por eso venía a hacerlo, claro, y tenemos una respuesta diferente, ¿no? Y nada, agradecer también a Agustín las palabras que me habla, que más casi me hace llorar. Él es un gran concejal, no porque te lo haya dicho, pero lo conozco, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos y mano a mano, y somos prácticamente de la misma edad, jóvenes con ganas de trabajar. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo Cayetano, que muchas gracias. Venga, adiós, hasta luego. Sebas, que a ganar al Yeclano, ¿eh? Venga, gracias a vosotros. Les dejamos más deporte esta tarde a partir de las 8 menos 25. Hasta luego.